Para este año se tiene programado implementar planes operativos para prestar seguridad a la ciudadanía, principalmente que es año electoral, en donde se reportan concentraciones masivas de personas por actividades de partidos políticos. Hemos apoyado todas las operaciones que ha realizado Santa Rosa, tomando en cuenta que es un departamento pues vecino y pues nos queda pues próximo. Entonces, cuando nos solicitan apoyo, pues inmediatamente destacamos unidades policiales hacia ese lugar. Jefe López Tobar, con relación a la época electoral, ¿ustedes tienen algún plan ya estructurado para darle atención a las problemáticas que se puedan registrar en el futuro? Nosotros estamos trabajando basado en planes operacionales por la seguridad ciudadana. Donde haya una actividad de cualquier índole, ahí está la Policía Nacional Civil para darle seguridad a las personas. Entonces estamos trabajando lugares donde nosotros vemos que hay actividades, independientemente de lo que sea, porque la seguridad es para todas las personas, nosotros ponemos la seguridad. Entonces nosotros estamos cubriendo con todo nuestro personal todas estas actividades. Nuestro objetivo es que no haya ningún hecho lamentable en contra de la vida de las personas, que esta es nuestra prioridad. Entonces estamos trabajando para darle la seguridad a todas las personas y obviamente pues estas actividades llevan muchas personas, mucha gente. Entonces la Policía Nacional Civil hace presencia en todos los lugares.